cocinilla, bienvenido a mi canal Cocina con Chon. Hoy os traigo unos canelones de carne, mi propia receta. Vale, mis ingredientes son carne picada, en este caso he elegido de ternera, lleva un poquito que me gusta de espinaca cocida, que en este caso tampoco es espinaca, es acelga porque tenía y es de la temporada y vamos a usar la espinaca, la acelga. Le ponemos un poquito de paté para darle jugosidad, las placas de canelón, salsa de tomate para la base, una cebolla, ajo y para la bechamel, leche, pimienta, nuez moscada, harina y mantequilla. Y para gratinar, queso mozzarella. Ponemos aceite de oliva en una sartén. Le añadimos los ajitos ya partidos y la cebolla. Y esperamos que dore. Ya que tenemos la cebolla doradita, para que vaya cogiendo sabor, le vamos a poner la carne picada. Que puede ser perfectamente de lo que queráis. Esta vez yo la he elegido de ternera, pero puede ser de pollo, de cerdo o de cerdo y ternera, como quiera. Ya le vamos dando una vueltecita hasta que vaya dorando un poquito también la carne, se vaya cocinando. Le echamos un poco de sal y un poquito de pimienta molida. Cuando ya esté un poquito más cocinada, pues añadiremos los demás ingredientes. Mientras se cocina un poco la carne, vamos a ir cociendo la pasta. Una olla de agua hirviendo, cogemos las pastas de canelón y las vamos dejando caer de pie, una a una, para que el tiempo que está de pie no se peguen con el resto de las pastas. Vamos añadiéndolo y la tendremos que dejar, pues irla mirando para que no se termine de poner tan tierna, para que podamos trabajarla y hacer nuestros canelones. Bueno, ya tenemos la pasta cocida, la vamos pasando a un paño para que vaya soltando el agua y se sequen un poquito para poderlo liar, los canelones, mientras que estamos terminando la carne y nos liamos con la bechamel. Ya una vez que está un poco cocinada la carne, le vamos a añadir la espinaca, que ya he dicho que en este caso son acelgas, que no le guste la verdura o no quiera ponerla, pues no se pone. Esto es muchas recetas de canelones, esta es la mía, la que más me gusta. Y yo la hago así, o con espinaca, o si es tiempo de acelga, pues le pongo un poco de acelga que ya va previamente cocida, ¿eh? Y le pongo un poco de paté, que le da jugosidad a la carne y no se resecan los canelones. Una vez porque tienen que pasar luego por el horno y gratinar. Se mueve también con todo el paté y la carne se pone un poco más hidratada y más jugosa. Un chorrito de vino. Y en cuanto evapore el vino, ya estaría nuestro relleno hecho. Bueno, ya lo último que nos queda es para los canelones es hacer la bechamel. Ponemos la mantequilla en un recipiente. Movemos para que no se nos queme. Sí que es verdad que son entretenidos. Tiene varias elaboraciones para hacer unos canelones, pero merece la pena. Yo, por ejemplo, cuando lo hago, pues hago cantidad. Hago varias fuentes en distintos tamaños, depende de la gente que tenga. Y luego solamente tengo que... Le pongo la bechamel, el queso, todo, y lo congelo. Y solamente tengo que ir sacando. Si tengo un día dos personas, no tengo comida hecha, pues saco del congelador y listo para comer. Lo pones a gratinar un poquito y ya está listo. Yo una vez que hago cantidad. Retiro la mantequilla, añadimos la harina para hacer el roux, para hacer la bechamel. Una, dos, voy a poner tres cucharadas, sopera, a ver si, cómo va espesando, para ver si quiero que salga más espesa o salga más líquida, según quiera la bechamel para bañar o para liar otro tipo de receta. Yo creo que con esta va a estar bien, con este tipo de harina. Y le voy a ir añadiendo leche, que tengo un litro de leche fría. Vamos moviendo, como veis se va secando,
se va secando para que se tueste la harina, no se quede cruda, y seguimos echando sin parar de mover para que no haga grumo hasta completar el litro de leche. Una vez tiene todo el litro de leche puesto, le vamos a poner un poco de pimienta, pimienta molida, un poco de nuez moscada, bien, y la sal. Y ya a esperar que cueza y espese y se haga nuestra bechamel. Bueno, ya pasamos a rellenar los canelones. Le voy a poner una base de tomate en la fuente para que no se pegue y para que también cuando se ponga en el horno pues sube ese tomatito, se mezcla con la bechamel y están riquísimos. Una base. Ahí. Y ahora pasamos ya a ir rellenando los canelones. Hay algunos canelones que no hay que cocer la masa, que ya vienen cocidas, como unos rulos, y solamente con una cucharita pequeña, solamente habría que meterle el relleno por dentro del canelón y ya vienen hechos. Pero yo lo he cocido. Y estos están así, cocidos, se llenan, no hay más historia, nada más que esta, y se ponen encima del tomate. Se van llenando. La carne que sobra no pasa nada porque se vuelca también en la fuente por un lado o por otro. Si se rompe alguna pasta como esta tampoco pasa nada, porque es una vez que esté ahí, se van a pegar y se van a hacer. Una vez todos puestos liaditos, le voy a poner un poco más de carne por los bordes, porque la pasta del canelón venía pequeña y no ha cogido mucho relleno, entonces no importa ponerle más relleno por alrededor, porque esto luego va bañado con la bechamel. Y ya está, y tendrá más consistencia. Una vez ya esto, lo bañamos con la bechamel. Ya da igual que, ¿ves? Como si tiene más carne, pues luego tendrá más relleno. Se baña totalmente con la bechamel. Hasta cubrirlo todo. Para una vez ya tengo el horno precalentado a 200 para gratinar. Una vez que ya esté la bechamel puesta, le ponemos el queso para fundir y lo metemos en el horno a 200 grados. ¿Qué? Le vamos a poner el queso. Tenemos queso tipo mozzarella o cualquier queso de fundir que os guste. Bastantito. Y metemos en el horno. Vamos al horno con ella, que ya lo tenemos precalentado. Bueno, sacamos del horno. Ya lo tenemos gratinadito, doradito. Como estáis viendo, se ve como estáis viendo. Y para que sepáis la cantidad que hay, pues mira, me ha salido otro que lo pongo en un envase para guardar o congelar. Le pongo una tapadera, ya tiene su queso, su bechamel. Y este, por ejemplo, es para mi hijo, que lo puede congelar o gastarlo en el momento. Y aparte, pues me ha salido otro pequeñito, que es para la reina de mi casa, para mi niña, para que veáis la cantidad que sale, pues con un litro de leche y con 750 gramos de carne.